Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como ya habréis visto en el título, nos vamos hacia Bolres. En este vídeo vamos a estar dando un poquito de caña al Z. Vamos a vivir muy buenas experiencias en Bolres, como ya sabéis, unos eventos que se os va la olla aquí en España. Que si no habéis venido a ninguno, os recomiendo que vengáis al próximo, que será por ahí a final de año, no digo más. Y como siempre, hemos cogido un Airbnb para todo el equipo. Y como ya es costumbre, vamos a hacer un host tour, porque la verdad que este está bastante guapo, así que acompañadme. Nada más entrar, tenemos 120 metros cuadrados de parking con arenita para poder parquear nuestros coches. Hemos venido con el Golf de Edu, el Z ya está en el circuito. Tenemos por ahí al fondo una piscina que ahora os enseñaré, pero primero vamos dentro de la casa, que está bastante guay. Tenemos sofá con su cocina y comedor, está todo en uno. Creo que eso se llama estilo americano. Es un chalet, amor. Ah, es un chalet. Y los americano. Chalet no son muy grandes. Bueno, pues es pero un chalet. Aquí tenemos la habitación número uno, que será la mía y la de Aida. Aquí tenemos la segunda habitación, que sí que es un poquito más pequeña, seguimos teniendo una cama de matrimonio. Y aquí tenemos la tercera habitación, donde tenemos dos literas individuales. Y luego por aquí tenemos el baño. Pues no está mal, lo único que me preocupa, porque vamos a ser siete personas y un baño. Habrá que airear un poquito esto. Y vamos a la parte más interesante de la casa, que es la parte de fuera. Aquí tenemos zona chill out, se podría decir, con sus sofás, su cerrado por si cayese algo de lluvia. Vamos con la parte para mí más importante de esta casa, ya que estamos en junio y hace un calor del demonio. Hemos cogido esta casita con piscina para que nos podamos refrescar todos un poquito. ¡Ay! Hay una sirena en el agua. Sirena traviesa. Y luego hay una cosa importante, la barbacoa con su barrita de bar. Entonces haremos una barbacoita mañana sábado, seguramente cuando terminemos del evento, con un buen bañito después de todo el evento. Y creo que va a ser un plan imperfecto para todo el team y todos nos lo vamos a pasar genial. Así que ahora sí, vámonos para el circuito. Ya estamos por aquí por el circuitillo, no hace falta mencionarlo, ya se siente, ya se respira la onda. Aquí el stand con el coche y ahí está el stand de Xavi, que desgraciadamente no me han llegado mis camis, no me han llegado las Nobori con las que íbamos a brandear todo el stand. Cosas que pasan, ya llegarán para el próximo evento, están de camino. En este evento no nos dejan entrar a pista porque está el COE, que es el campeonato europeo de Drift, y Drift Spain, que es el campeonato español, corriendo en la pista, entonces no hay tandas libres, pero sí que tenemos por ahí un cuadrado que me han dicho que es bastante grande, donde podemos entrar a hacer un poquito de show. Entonces intentaremos dar ceros o ochos, así que veremos qué tal. Luego nos pasamos a la GoPro, vamos hacia allá y vemos qué podemos hacer. Ahora voy a salir a pista, acabo de arrancar el coche para que caliente un poquito. Bueno, a pista, al cuadrilátero. Pasaremos al plano de cabeza y miraremos a ver qué tal está el cuadrilátero para poder luego hacer algo, que a las 12 y media me han pedido los de media. A las 12 y media me han pedido los de media que grabemos algo juntos, Xavi y yo. Así que hay que ver un poco, vuelta de reconocimiento. Thank you.
Hemos salido a dar otras vueltas, Xavi y yo, y no me he acordado de poner mi cámara. Podéis ver aquí uno de los golpes, ha saltado esto, se ha roto un poco aquí el parachoques. La verdad que lo mío ha sido un mal muy menor, y es que lo que ha pasado realmente en ese clip es que hay un cuadrado en el cual hay una redonda dentro, que no es perfecta, y esa redonda no tiene mucho grip, entonces nosotros estamos haciendo ceros ahí para pegarnos un poco porque no se puede hacer mucho más, y ha habido un momento que he sacado las ruedas un poco más fuera de la zona redonda y había asfalto como este de aquí. Entonces ese asfalto tiene mucho más grip y nada más poner las ruedas el coche ha hecho ¡fum! Se ha puesto recto y Xavi ha venido detrás y me ha dado un golpe. Entonces venid a ver qué es lo que le ha pasado al pobre 13 de Xavi. No lo habías visto, bro. No lo habías visto. ¿Sabes qué pasa? Que los S chasis son papel de fumar y el Z es un tanque. Y ha sido un cúmulo de que me ha dado el golpe él a mi rueda trasera. El Z no le ha pasado nada, solo se ha descuadrado un poco el parachoques. Y el pobre de 13 ha sufrido daños aquí, que flipas. No mola porque está justo el nervio aquí. Pero bueno, confiamos en que el chapista de Xavi pueda arreglarlo. Y además de eso, en el otro lado también me ha dado un golpe. Ha metido su puerta derecha en mi rueda de atrás. No sé, ha sido un poco raro porque yo estaba derrapando y he sentido como me empujaba y digo, coño, me ha tocado con la rueda de adelante aquí en la puerta. Pero no, se ve que me ha metido su puerta en mi rueda de atrás y en vez de marcarme él a mí la puerta, se ha marcado él su propia puerta. Y nada, un poco liada. Vamos a ver si podemos hablar con Xavi y que nos diga un poco qué es lo que ha vivido él. La cosa es que es muy pequeño eso y nuestros coches tienen que ir un poquito más lanzados para ir bien en segunda. Yo creo que es por temperaturas de admisión, temperaturas de agua y demás, que está calentito y la centralita lo protege. Y claro, para yo acercarme tenía que ir muy al milímetro y tal. Entonces cuando me conseguí acercar, pues más o menos bien. Pero ha habido dos momentos, casi cuando los dos que nos hemos tocado, que ha pillado el otro asfalto, que el otro asfalto agarra, que se te va la olla. Y nada, como iba tan junto, pues él se ha puesto recto y yo he seguido, hopa. Cuando preparamos, yo por lo menos cuando preparé el coche lo restauré, pero sabiendo que iba a pasar lo que iba a pasar, ¿sabes? Ya. Es un coche para darle caña y bueno, lo seguiré trayendo y cuando esté muy reventado pues ya lo arreglaré otra vez. Pero ahora hay que disfrutarlo y ya está. Estamos en el inicio del trazado de drift. Estos coches, si no me equivoco, son los de Pro. Ahora vas a decirse que creo que lleva un V8 Turbo o algo así. Y bueno, esta es la salida para coger la primera recta de ahí. Y ahora iremos a dar unas vueltas con el patinete. Iremos cambiando de lugares para poder ver cómo es la trazada completa y ver qué hacen los coches. Estamos en la primera curva donde todo el mundo entra y donde entiendo que debería haber un clipping point, pero no lo veo. Todo el mundo entra por ahí, clipping exterior, luego supongo que se meten hacia adentro para luego sí que buscar el clipping point ese que hay ahí fuera, que ese sí que está puesto y la gente tiene que pasar por ahí. Y desde aquí ya no veo ningún clipping point más, así que nos vamos a cambiar de curva a ver si vemos dónde están los otros. Y pronto va a salir mi colega Metralleta, así que le vamos a echar un vistazo a ver qué pasadas hacen. Porque esto ya son las clasificatorias, ya están puntuando para ver si se clasifican para luego batallar mañana o se van para casita. Ha pasado ya Manel, creo que hay otra pasada, así que ahora iremos a buscar la siguiente curva. Pero lo que he visto aquí es que se ha lanzado muy hacia el centro, demasiado pronto, con lo cual no ha podido llegar el coche hacia el clipping point y ha salido bastante recto. No sé si el coche estaba fallando ahora también, porque ya está teniendo fallos toda la mañana. Esperemos que no le falle, que pueda salir ahora a hacer la segunda pasada y que clasifique bien.
Esperemos. Ahora viene el piloto de Vendrell, Manel Colsa. Ahí viene. No sube de vuelta. Ah. Vamos. No sé qué le pasa, tío. No sube de vueltas el coche. Supongo que le estará fallando el coche, porque si no había manera de subir de vueltas ahí. Cosas que pasan en las carreras, chavales. Empieza a fallar el coche y puede ir bien todo el fin de... Que como tengas que clasificar y el coche falle, te jodes. Bien. Ahora hoy, día malo, día para borrar. He salido a primera hora, he hecho tres pasadas, dos bastante bien, la tercera se me ha quedado muerto allí y bueno, hemos tenido un fallo de motor. Hemos estado tres horas mirando de aquí y de allí, comprobando, pum. Al final era una puta tontería, la mínima tontería que esa que no miras. Esa era. Y ahora claro, toda la goma que hay ahí, pues he salido a unos 5 de presiones, como iba ayer por la tarde, y no creo estar. He tenido que dejar un poco el embrague. Si paso, clasifico fatal, porque esta curva era sin nada. Lástima que ayer llegarais tarde, que ayer le metimos 10 pasadas, ayer. Ojalá. Empezamos con el sorteo de copilotaje. Bueno chicos, estoy aquí con Enrique, el ganador del sorteo, un chavalín de 13 años que ya casi me está pillando. Y Enrique me ha contado que su madre tiene un 730, ¿no? Sí. Para derrapar. O sea, él va a tandas de drift con su madre. Su madre pilota y él va de copi. ¿Sí o no? Sí. Increíble, o sea, por favor, más mujeres que se adentren en este mundo, porque cuando me lo ha dicho me he quedado de piedra, así que estoy súper contento de que le haya tocado a Enrique, porque es un chaval que de verdad lo va a disfrutar, y además que lo he visto por aquí comprando merch a Xavi, comprando merch a mí, volviendo la madre para arriba y para abajo, y me llena de orgullo, de felicidad que le toque el copilotaje a alguien como él. Así que nos vamos a meter hacia dentro del coche, encendemos cámara de aquí, Enrique va a ir con la 360 para grabar el plano desde arriba, y vamos a hacer que disfrute el chaval un rato, y nosotros también. Vamos para el coche. Empezamos con donuts alrededor mía, ¿vale? Sí, es que no podemos hacer más que donuts. Perfecto. Iremos cambiando ese, o sea, sí. Haremos dos vueltas, pararemos, giraremos sentido para no reventar un neumático. Perfecto. De un lado, pero sí, eso haremos. Vale, y ya le he hablado, haréis un mini parón, sí. Voy corriendo a por el casco y vale. Me monto en el coche de Xavi. Vale. Perfecto. Thank you.
hacer un poco de show con la moto. Parece que Enrique se lo ha pasado bien, ¿no? Me alegro muchísimo. La verdad que ha estado muy guay, he visto a Xavi todo el rato en mi puerta. Me alegro mucho que tal. Chicos, hoy ya terminamos el día. El Z se ha llevado otra marquita que ha sido perfecta, o sea, no tiene ni bollo ni nada. En cada World Race le ponemos una marquita nueva. En esta hemos hecho esta marca de aquí. Y esta es de la anterior World Race. Al que sí que se le ha pirado mucho ha sido a Xavi, que yo me he quedado en medio y me ha dicho, yo voy a buscar el muro. Y le he dicho, tú busca lo que quieras. Y bueno. Lo encontré. Yo he visto la Insta360 volando por ahí. El parachoques por ahí, el alerón por el otro lado. El faro no ha volado y mira, bro. Vaya parís se la ha pegado, ¿eh? Este ya ha estado feo. Había un fallo de cálculo muy exagerado. Me he ido a hacer los neumáticos, o sea, una cagada de esas que dices, au. Pero bueno, los demás, esto ha sido muro de, ¿cómo se llama? Hormigón. De hormigón, y ya ves una rozadita super clean. Bueno, he aprendido hoy las dimensiones del coche. Yo no me la juego a aprender las dimensiones del coche, lo siento. Yo todavía no. Eso para otro vídeo. Eso para otro vídeo. Y ahora vamos a irnos para casa, que hemos dormido hoy 2 horas y pico. Vamos a hacer una barbacoa. Vamos a bañarnos en la piscina, que para eso la tenemos. Bro, y ya mañana. Una cosa. ¿Y por qué no hacemos una transición ya a traje de baño? Bueno, estaría bien. Venga, va. Pues. Venga, va. Me preparo. Estamos ready. Tiene que salir el truco con traje de baño y todo, ¿eh? ¿Ya? Y ahora sí, buen bañito. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos, día 2 en World Race. A ver qué nos depara el día de hoy. Aquí estamos. Enhorabuena, campeón. Muchas gracias a todos por participar, chicos. Nos vemos en el próximo evento. Y ahora vais a ver un resumen del show que hice con Rubén Sevilla y luego unos clips raw del Z de Rabán. Thank you.
El día de hoy ya se está terminando, sí que ha sido súper light, súper breve. Xavi no ha querido sacar su coche porque ayer lo reventó bastante y ya no le quedaban ruedas. Y quería tomarme un momentito para agradecer a todas las personas que habéis venido al stand a comprar cada granito de arena. Ayuda un montón, no sabéis cuánto. Y también a todas las personas que han hecho posible que esté aquí, todo el equipo de Ball Race, todas las personas que han estado en el stand. Ya saben quién son, no quiero decir nombres, que si me dejo uno, luego se lía. Muchos os preguntaréis que por qué no he entrado a la pista de rapar como están haciendo todos los otros pilotos. Es que la pista está reservada para la gente de Drift Spain, que es el campeonato español de drift, y para el COE, que es el campeonato europeo de drift. Entonces por eso no hemos podido entrar ni Xavi ni yo, y solo hemos tenido ese cuadrado. No habían tandas y bueno, sabemos que no es lo mejor, mola mucho más el circuito, pero esta vez ha sido así. Aún así me lo he pasado genial, es ya la segunda Ball Race a la que acudo y no puedo estar más contento, más agradecido con todo. Toda la gente que trabaja, toda la gente que acude, todos vosotros sois geniales, todos y cada una de las personas que hacen que esto sea posible. Sois la hostia, de verdad. Y si todavía no has venido a un Ball Race, no sé qué esperas. O sea, el próximo creo que es para final de año y no puedes perdértelo, hazme caso. Y también he estado bastante triste, bastante rayado, porque ya llevo bastante tiempo diseñando unas camisetas y ya las he pagado, las he pedido y todo, y los envíos pues están tardando una locura. Y me gustaría haberlas traído en este evento porque sé que os hubieseis llevado un montón. Haremos unas cuantas ofertillas bien guapas para que podáis aprovecharos, y ya que pilléis una cami podéis pillar lanyas, pegatinas y de todo, y ahorraros esos gastos de envío. Y no me queda nada más que volver a dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este fin de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.